Hola amigos, muy buenas noches, amigos de Deporte UNAM. Soy el coach Rubén Darío Ramos, integrante del staff de Pumas CU, y hoy tocaremos el tema de principios básicos de ofensiva. Permítanme compartir en la pantalla lo hoy en día tenemos muchas personas que ya siguen nuestro deporte del fútbol americano. Hoy mostraré la forma simplificada, un poco cómo funciona la lógica de la ofensiva. Primero que nada vamos a saber qué es una ofensiva. ¿Quiénes conforman la ofensiva y sus aptitudes? Trayectorias, formaciones y jugadas, y filosofía ofensiva. ¿Qué es una ofensiva? Es la unidad encargada de avanzar yardas, cuidar el balón de juego y llevarlo a la zona de anotación, ya sea por medio de una jugada de carrera o de pase. ¿Quiénes conforman la unidad ofensiva? Aquí, y sus aptitudes. Aquí cabe señalar que todos tienen unas cualidades y son atletas. Y dividimos en la ofensiva 5 grupos de jugadores, los cuales nuestra columna vertebral en la ofensiva es nuestra línea ofensiva. Son los linieros que tienen que ser eficaces y enérgicos a la hora de sus bloqueos, ya sea carrera o una protección de pase, ¿sí? Tener un excelente trabajo de pies y manos. Hay un líder siempre ahí en la línea ofensiva, y lo más importante es que se entiendan los 5 linieros para que pueda funcionar la protección de pase, las lecturas a la defensiva, las carreras. Nuestro siguiente grupo son los wide receivers, los receptores. ¿Sí? Jóvenes atletas, rápidos, tienen que tener una buena lectura con los backs defensivos, aprender a bloquear también, están involucrados en los bloqueos de carreras, ¿sí? Y finalmente sus aptitudes es atrapar los pases en cualquier circunstancia. ¿A qué me refiero? A que muchas veces están expuestos, ¿sí?, en un pase alto, en un pase en medio de los linebackers, a que van a ser golpeados. Entonces ellos tienen que tener esta capacidad de quedarse con el balón, con el pase. Nuestro otro grupo importante son las alas cerradas, que las conocemos ahora como tight end, ¿sí? Son jugadores fuertes, bloqueadores, son parte de la línea ofensiva, los utilizamos, los alineamos normalmente al lado de los tackles, el lado derecho, el tackle izquierdo, ¿sí? Ahora con estos sistemas de las ofensivas, los convertimos en power back, siempre y cuando sea el atleta nuestra ala cerrada, ¿sí? Y finalmente, tiene que ser lo suficientemente ágil para ejecutar las rutas. Lo sacamos a pase también, y generalmente son rutas cortas con ellos, y también tienen que tener esa cualidad de atrapar el balón. Pasamos a nuestro grupo de backfield, los running back. Backfield dividido primero en 2 corredores, el full back y el half back, ¿sí? El full back es un jugador fuerte, lo usamos un poco más para bloquear, ¿sí? El halfback es el hombre ágil, que ahora lo convertimos en running back. Normalmente ya las formaciones y el sistema nos obliga a tener formaciones muy abiertas y jugar con un solo corredor, y esto se convierte en running back, ¿sí? Y estos muchachos, sus características y su faceta también es hasta de poder lanzar el balón. Son muchachos muy atletas, porque los sacamos a hacer rutas, a atrapar pases, ¿sí? Y
una de sus principales características, pues es saber correr el balón. Muchas veces tenemos buenos bloqueos de nuestros linieros ofensivos y a veces nuestros corredores se equivocan en el hueco. Entonces, tienen que ser ágiles para eso. Y finalmente, y no menos importante, es el quarterback. El quarterback es nuestro líder de la unidad ofensiva. Es el hombre que va a tomar decisiones importantes sobre el terreno de juego. Tiene que ser inteligente, hábil, ¿sí? Su aptitud de lanzar el balón, ¿sí? Controlar sus emociones, ¿sí? Y controlar las emociones de este grupo de la unidad ofensiva. Finalmente, en cada grupo existe un líder, pero ya sobre el terreno del juego, el quarterback es el líder de todos. Una vez que tenemos estas cualidades y que conocemos a nuestros hombres, podemos partir, empezar en la enseñanza, aprendizaje con ellos. ¿Sí? Me voy a permitir a demostrarles unas rutas, antes llamadas trayectorias, ¿sí? En donde las dividí, no quiere decir que así sea en todos los sistemas, las dividí en zona corta, zona media y zona larga, profundas. En colores tenemos del 0 al 3, el flat, cross, hitch y slant, que podemos manejar en zonas cortas, que son 5 yardas, de 3 a 5 yardas, 6 máximo, ¿sí? Las doradas son out, in, curve, que las conocemos como escuadra afuera, escuadra adentro y rizo. Y finalmente, el post, que es el poste, flag, que es la banderola, y el streak, que es la línea recta. Les comparto este diagrama. En el campo, en cómo lo desarrollan nuestros receptores, el famoso árbol de trayectorias. Repito, son trayectorias muy, muy usadas, muy comunes. Y entonces tenemos que el flat es una trayectoria que gana una profundidad de 3 yardas hacia afuera, la zona. Aquí tenemos que empezar a aprender a atacar las zonas del campo. Entonces, tenemos esta ventaja de un pase rápido de 3 yardas. El cross, hacemos que cruce nuestro receptor todo el ancho del largo, del campo, perdón, ¿sí? Con una profundidad de no más 4 yardas, 5, generalmente es de 3, 5 yardas, ¿sí? Para preocupar la zona de linebackers cuando son ellos que se echan muy rápido hacia atrás. Hitch, estamos hablando del stop, una trayectoria que procuramos que en 4 o 5 pasos nuestros receptores, 4, si se puede ya, se hayan ganado 5 a 6 yardas, ¿sí? Y finalmente en esta zona corta, entra el slant, que es una trayectoria de 3 pasos, y nuestro receptor va a hacer un corte de 45 grados hacia adentro, ¿sí? En donde podemos buscar las espaldas del linebacker. Esta es una modalidad de trayectorias cortas. Si nos vamos a las medias, vamos a encontrar al out, que es la escuadra afuera, estamos hablando ya de trayectorias de 6 a 10 yardas, ¿sí? La escuadra afuera, tenemos escuadra adentro, que es el in, ¿sí? Aquí buscamos también ventanas que nos dejan los linebackers, espaldas de los linebackers, y finalmente el curve, que es el rizo, ¿sí? Atacando zonas en donde ya nos empiezan a dejar, ¿sí? Los safety, los DBs, zonas entre las espaldas de los linebackers y la zona de ellos, estaremos atacando con este tipo de trayectoria, que es el cone. Finalmente, vamos a pasar a las trayectorias de largo yardaje para preocupar a nuestros safeties, generar estas ventanas, estos huecos aquí, ¿sí? Y el post, que es el poste, es una trayectoria que atacamos hacia el primer poste del H. Habrá situaciones en conceptos de pases que
cuidamos al muchacho que cruce hasta el segundo poste del H. Flag, que es la banderola, como la conocemos, sacamos esta zona de fuera. Normalmente, aquí me voy a meter un poquito en una cobertura, si es un cover 2, podemos congelar al DB aquí y atacar la zona espaldas de él, ¿sí? Y precisamente está diseñado el flag para este tipo de coberturas. Y finalmente, street, ¿sí? Que tenemos una línea recta, ¿sí? En donde podemos profundizar a nuestro corner. Cuando aislamos al receptor 1 contra el 1, tenemos normalmente si nuestro receptor es rápido, tenemos mucho éxito en este paquete de enseñanza de nuestras rutas. Pasaremos a un paquete muy básico de carreras. ¿Sí? Como las conocemos, dive, la zone, power y stretch. ¿Sí? Prácticamente es las carreras directas que van al centro, de corto yardaje, si queremos buscar una yarda, dos yardas, ¿sí? O un bloqueo muy directo de la línea, ¿sí? La zona en donde acomodamos a los defensivos, y precisamente el bloqueo lo está diciendo, es la zona, acompañamos a nuestros defensivos, ¿sí? Y aquí tiene que tener la habilidad nuestro corredor de detectar el hueco para poder explotar. La poder, que es una jugada muy clásica, ¿sí? Normalmente el bloqueo es 2 contra 1. Obviamente la diferencia es las defensivas que nos presenten. Finalmente es 2 contra 1 y el corredor tiene que aprovechar ese bloqueo que tenemos. Y la stretch, que es una jugada que alargamos a lo ancho del campo, ¿sí? En donde generamos un largo desarrollo para poder correr hacia afuera. En este paquete buscamos atacar todas las zonas del campo, aunque es un paquete muy básico. Podemos sacar las mismas jugadas con diferentes formaciones. Tenemos que tener dominado este paquete, tanto de trayectorias, de pases, como de carreras. Vamos a pasar rápidamente que es una formación legal y nuestra nomenclatura. Esto es importante. Obviamente la gente que estamos en el fútbol americano podemos entender un poco más de esto y hay nomenclaturas un poco más avanzadas, pero es importante que sepamos que la formación, no podemos partir, ¿sí?, de una jugada sin nuestra formación legal. ¿Y qué es una formación legal? Ahorita estoy partiendo de una formación y profesional en donde tenemos a la cerrada, tenemos al tight end aquí, ¿sí? Y finalmente el reglamento nos pide tener 7 hombres sobre la línea. ¿Sí? Están los 5 linieros ofensivos, nuestro receptor abierto, que es el X, está sobre la línea, ¿sí? Y el tight end, que también está alineado. Ya en sesiones pasadas, el mismo Cruz Alonso nos comentaba que el único que puede pasar esta línea de scrimmage, ¿sí?, es el centro, es el único que está permitido que su cabeza rebase, porque tiene que estar con el brazo hacia adelante y con el balón. Finalmente, este receptor que le llamamos ahorita Z, con que rompa el plano de la cadera del tight end, está bien. Porque la regla también nos pide que tener atrás de la línea ofensiva, tener 4 hombres de backfield. Este hombre se está considerando un hombre como de backfield, puede correr una carrera, una resbalada, una reversible. Entonces, finalmente aquí tenemos pre-back, full, half, y nuestro receptor atrás de la línea, entonces hace una formación legal. En la nomenclatura, tenemos una nomenclatura muy básica, en donde tenemos que enseñarlo para que sepan los muchachos de qué lado se va a correr, quién, cómo y por qué se corre de ese lado. ¿Sí? Normalmente dividimos al centro, ¿sí?, y su cadera externa del lado derecho sería el hueco 0, la cadera interna del yard el 2, el tackle el 4, si tenemos el tight end sería el 6, y de aquí a la línea lateral del campo se genera el hueco 8. Del lado izquierdo tenemos los huecos nones, por así llamarlos, hueco 1, 3, aquí no tenemos un tight end, entonces el tackle genera los dos huecos, su parte interna el 5 y su parte
externo el 7, y de aquí a la línea lateral del campo sería el 9. Si agregamos aquí un tie end, él ocupa el hueco 7, ¿sí? Y de ahí nos vamos. Generalmente aquí tenemos una numeración imaginaria, que el quarterback utiliza el 1, el fullback o el powerback el 4 y el half el 3. Porque aquí podemos nombrar, entonces, si queremos correr una poder al hueco 6, ¿sí? Una 36 poder, 36 power, 6 power, le vamos quitando ya los números. Entonces, finalmente, le estamos dando a entender a los muchachos que quién la va a correr, por qué hueco y el bloqueo que necesitamos hacer. Estoy partiendo de la formación de plan. Si nos vamos a la siguiente formación, que son dobles, que es una formación muy común, muy usada, ¿sí? Entonces, vamos a generar una... Seguimos teniendo 7 hombres en línea, los 5 lineros, ya quitamos al tallén, ¿sí? El Z se tendría que alinear y seguimos respetando esta formación legal. 7 hombres sobre la línea y tenemos 2 receptores más que incluimos en esta formación de dobles, ¿sí? Junto con el running back y nuestro quarterback, ya tenemos 4 hombres detrás de la línea en esta formación que nos pide el reglamento. Vamos a pasar a las formaciones y a las jugadas básicas que estamos trabajando. ¿Sí? Aquí tenemos una formación pro, tenemos a la cerrada, ya no es así, quitamos al fullback de aquí, al powerback, y lo pasamos del lado derecho, a esto le llamamos par, manejamos a nuestro powerback aquí. Si lo queremos del lado izquierdo, abierto, le llamaremos non. Finalmente seguimos esa secuencia, ¿no? Del lado derecho pares, del lado izquierdo nones. Entonces tendríamos aquí el powerback, ¿sí? En par. Y ahorita la jugada sería pro derecha, 8 streak. ¿Qué estamos generando? ¿Y cuáles son nuestros bloqueos? Que nuestro tie end, su mejor bloqueo sea envolver al ala defensiva, evitar que nos cruce. Nuestro tackle, generar aquí un bloqueo junto con él. Y deriva a segundo plano, segundo nivel para ir a bloquear. En esta formación que estamos presentando, una 40 y 3 con cover 2. Nuestro guard derecho inicia con pie derecho, a evitar que nos cruce, que nos gane este tackle defensivo. El centro hace lo propio. Hacemos un bloqueo de inicio de 2 contra de 1, ¿sí? Para que nuestro centro pueda derivar con el linebacker central, que es el Mike. Si este hombre definiera ir adentro, pues el centro es responsable de tomarlo y entonces nuestro lugar derecho tendría que subir por Mike. Nuestro lugar izquierdo debe de cruzar completamente, que no nos gane este tackle y venga del lado contrario a taclear. Entonces tiene que, él es responsable de cuidar este hueco que nos está dejando el centro, ¿sí? Evitar que cruce el tackle defensivo, nuestro tackle izquierdo tomará al externo y evitar que cruce. De este lado, con el nuestro receptor Z, su responsabilidad es tomar al cornerback, ¿sí? Y del lado contrario, sabiendo que la jugada es del lado derecho, nuestro receptor X posiblemente ya no se abra tanto, se pueda cerrar un poco más para de aquí poder hacer un alcance al linebacker Sam o subir a segundo plano, que es el safety medio. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva, en donde en esta formación de dobles, de la formación dobles, estamos pasando de una formación de TOF, que son 3 receptores del lado derecho. ¿Sí? Dejamos un receptor abierto, ¿sí? Y generamos aquí nuestro quarterback y nuestro running back. Aquí vamos a generar una jugada de una zona corta, una zona al centro, una dive, perdón. Vamos a trabajar aquí en nuestra defensiva de 34 que tenemos. ¿Qué generamos con estos 3 receptores? En que nos abra un poco más el linebacker, posiblemente triangulando en medio, ¿sí? Para poder abrir un poquito más la defensa.
Como es una jugada directa, el bloqueo así se desempeña. Es uno contra uno. Aquí estamos generando uno contra uno, ¿sí? Es importante que dentro de nuestro estudio y nuestro scout a la defensiva, ¿sí? Algo muy importante que tenemos que saber aquí. Tenemos una caja imaginaria en donde tenemos nosotros como ofensivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres nada más dentro de esa caja, cinco hombres defensivos, ¿sí? Nosotros tenemos cinco linieros ofensivos, nuestro running back y en caso del quarterback, en caso de correr con él, seis. Entonces tenemos una mayor participación para que pueda salir esta jugada. Finalmente, aquí en la siguiente lámina les voy a enseñar el video de esta carrera, ¿sí? Y la importancia de poder bloquear. Tenemos en este video, ya lo comentaba nuestro curso Enrique, el curso defensivo, son videos que finalmente la ofensiva también filmamos para poder corregir, para poder ver en dónde está fallando, en dónde tenemos éxito en los bloqueos. Y finalmente, esto es lo que estamos en esta formación de trips, de tops, lado derecho. Vamos a generar, ¿sí?, la directa. Aquí hacemos un concepto, ¿no? Hacemos un escape, el corredor, pues finalmente lo está siguiendo el hombre, ¿sí? El quarterback ya entregó, nuestra línea está haciendo su bloqueo. Sin embargo, aquí no nos ayudó mucho. Finalmente, la ventaja la tuvo la defensiva, nos taclean atrás, ¿sí? Pero es lo que tenemos que empezar a corregir. ¿Qué es lo que quiero enseñarles? Que tenemos la formación y finalmente cuando sale la jugada, los 11, a excepción del quarterback que ya entregó y tiene que alejarse, tiene que simular que traemos el balón, ¿sí? Les repito, nuestros wide receivers están exentos, ¿sí?, de hacer su trabajo, ¿sí? Todos los profundos están tomados, ¿sí? Después de que entregamos el balón y nuestro corredor aparece por aquí en medio, obviamente este hombre trata de buscar al hombre más cercano para poder ir a bloquear a este hombre. ¿Sí? Día con día estamos trabajando, los coaches en sus posiciones revisan todo esto para que nos pueda salir en algún partido. Nuestra siguiente gráfica, estamos trabajando, les voy a presentar que primero estamos en top, estamos en dobles, perdón, vamos a tener un receptor aquí, en el video lo vamos a mover, va a haber un movimiento al caer a TIF, ¿sí? En donde estamos generando este patrón, este concepto de jugada, y estamos atacando las trayectorias que vimos en las tablas anteriores. Hacemos un flat. Cruzamos a medio del campo. ¿Sí? Nuestro running back sale al flat. Y aquí es un concepto simétrico, en que los dos receptores abiertos hacen la misma trayectoria, que es el Q. ¿Qué buscamos aquí? Ganar las espaldas de los defensivos. Ganar las espaldas en caso de que en una lectura o en un scout, este linebacker o este linebacker nos quisieran disparar. Bueno, si el jugador puede tener esa opción de tomar esta trayectoria. O que este linebacker de su posición se acerque y nos quiera disparar, el quarterback tendrá esa opción de poder tirar a estos receptores. Vamos a ver en el video. Estamos en la formación dobles. Aquí va a ser muy importante. Fíjense lo que va a suceder. Finalmente, dentro de la formación legal, ahorita tenemos alineados los dos receptores internos. Finalmente, este hombre se va a mover a caer a TIF, a los tres receptores del lado izquierdo.
Y entonces hacen el ajuste. Se hace para atrás y nuestro receptor abierto del lado derecho, Z, se va a alinear para poder tener la formación legal. ¿Sí? Estamos en la formación dobles. Y finalmente aquí vamos a hacer este movimiento. Ya lo hicieron los receptores. El movimiento. Y tenemos el trabajo aquí del curl. Vamos a dejarlo correr para que veamos nuevamente el movimiento y cómo ganan la espalda aquí en el curl nuestro receptor. ¿Sí? El movimiento. Y ahí estamos. Les paro tantito. Cómo está ya diseñada la jugada, la trayectoria. El movimiento nos hizo aquí el flag. Aquí va a entrar nuestro curve del lado izquierdo. Ya le está ganando las espaldas a estos dos hombres defensivos. Nuestro segundo hombre viene al cross, aquí en el campo, en medio del campo. ¿Sí? Nuestro running back salió al flat y nuestra trayectoria simétrica del lado donde se queda un solo receptor, que también es curl. Normalmente en este tipo de conceptos los quarterbacks ya tienen una primera opción. Siempre tienen que tener una primera opción, una segunda y una tercera. ¿Sí? Aquí su primera opción es el curl. Leer a este hombre cómo se abre con el flat y inmediatamente va a entrar el curl a espaldas de él. En caso de que no, que este linebacker se echa para atrás, entonces su segunda opción tendría que ser el flat. Finalmente, su tercera opción en este caso es el lado backside, lado contrario, ¿sí? Que puede detectar a este curve o al flat. Lo dejamos correr. Perdón. Lo dejamos correr y vamos a ver cómo se genera del lado backside también este curve simétrico. Bueno, hacen el ajuste para poder estar en formación legal y él poderse mover. ¿Sí? Y finalmente toma la decisión, es un pase completo. Es un pase completo de 10 yardas. ¿Sí? Que finalmente podemos tener ahí otra secuencia de un primero y 10. Día a día se estudia y día a día se corren este tipo de jugadas. En esta siguiente gráfica y en este siguiente concepto, vamos a manejar el cross. Vamos a hacer el mismo movimiento de la formación dobles, que es una formación muy básica, que todos los equipos manejan. Entonces, igual, vamos a hacer este movimiento. Y ahora lo que vamos a pretender es cruzar a los hombres, ¿sí? Para limpiar esta zona. ¿Sí? Lo que queremos es limpiar esta zona para que nuestro receptor del lado contrario, que obviamente sabe que va a ser cross, se cierra un poquito más para poder alcanzar esta trayectoria. Tenemos a nuestro running back del lado contrario, en donde vamos a simular un pequeño engaño. ¿Sí? El quarterback nada más va a bajar el balón y lo va a subir. Finalmente, el concepto es hacer un pase corto y rápido aquí. Y nuestro running back se va a ir al flat de este lado. ¿Sí? Este hombre siempre nada más va a correr, es un hombre más para poder salir a pase. Entonces, si se dan cuenta, estamos atacando con cinco receptores. Vamos a ver el video de la práctica y vamos a ver cómo los linebackers terminan hasta 8 yardas, 9. Y entonces, finalmente, aunque es una trayectoria y ganamos un corto yardaje, finalmente aquí lo que pedimos, ahí está.
aquí lo que pedimos es esto, ¿no? Ya está aislado este hombre y dentro de sus aptitudes y habilidades, una vez que tenga el balón, estamos confiando en él, en que sea un hombre peligroso, en librarse de la tacleada, en poder venir hasta la banda y obviamente tener un éxito más de yardaje para la ofensiva. Finalmente, vean hasta dónde están los linebackers. Este hombre ya está bajando, pero esto es lo que buscamos cuando mandamos el cross. Aquí está nuestro running back, ya salió al flat de este lado, y finalmente nuestros tres receptores van a terminar cruzando el campo hacia el lado contrario. La dejamos correr. Va a venir el movimiento y este hombre es el que se nos va a ir aquí al cross. Ahí está nuestra primera opción. Finalmente, bueno, el hombre defensivo hizo buen trabajo, no le permitió. Sin embargo, finalmente es una trayectoria que podemos buscar para también un primero y 10, donde creemos que los linebackers que se están yendo demasiado lejos. Dentro de estas estrategias y este estudio a las defensivas, este scout que le llamamos, ¿sí? También tenemos las pantallas. ¿Qué es y para qué nos sirve? Evitar un poquito la presión que nos está generando ya la defensiva y poderlos, estarlos moviendo, como les decía al principio, todo el campo. Estamos atacando todas las zonas del campo y ahora nos toca aquí, ¿no? Nuestra línea ofensiva hace agresivo la protección de pase, ¿sí? El corredor sale al centro simulando que va a proteger y dejan pasar a sus defensivos toda la línea y él se regresa a recibir el pase. Nuestros receptores siguen involucrados en los bloqueos. El cornerback de su posición de escopeta terminará jalando a la gente, correr hacia atrás, generando que nos presionen más para poder hacerse el espacio de poder lanzar. Fíjense que es una jugada que tiene mucho timing y mucha responsabilidad también del corredor. El corredor no puede pasarse de la línea de scrimmage, si no nos va a poner en inelegibles a los linieros ofensivos. Vamos a verlo en el video. Los dejo correr. Estamos en dobles, en el movimiento, al caer a top, ¿sí? Y ahí va la presión de la defensiva, ¿sí? Aquí, nuestro corredor ya recibió el balón. El cornerback ya está acá atrás. Generamos que entrara toda la defensiva. Aquí está nuestro corredor en el centro. Y nuestra línea ofensiva ya va al segundo nivel, al bloqueo. ¿Sí? Esta jugada es de mucho time, lo repito. Y lo más importante es que nuestro corredor, running back, no cruce esa línea de scrimmage imaginada. Si el balón cruzara, así sea la mitad de la línea imaginaria, va a poner en hombres inelegibles a toda la línea. Y finalmente, pues no es culpa de nuestra línea ofensiva. El running back tiene que estar siempre atrás de aquí. Y entonces se genera un buen yardaje. Era tercera y 10. Y terminamos en, ganamos unas 25 yardas ahí. ¿Sí? Siempre jugamos con situaciones reales del campo. Aquí están las cadenas. Estamos creando un down de tercera y 10. Y viene la presión de los de la defensiva. ¿Sí? Ahí van todos. Aquí recibe nuestro running back y finalmente no se logra las 10 yardas, se logra más. Terminamos aquí. 22 yardas se ganaron. Entonces eso nos ayuda a ser constantes y seguir avanzando, tener otro primer down, en ir dominando a la defensiva, ¿sí? En ir atacando las diferentes zonas. ¿Sí? Y que en la estrategia, pues, la defensiva no sepa qué es lo que viene.
En esta jugada, es la misma, se la voy a dejar correr ya, completa. ¿Sí? Ahí tenemos el pase y generamos toda esta situación. Finalmente, hablando un poquito de la filosofía ofensiva, que buscamos ser una ofensiva que anota la mayor cantidad de puntos que sea posible, aprovechar todas las zonas del campo, establecer un juego dominante, minimizar errores, maximizar el número de jugadas efectivas y mantener una posición de campo siempre favorable. Eso siempre nos va a ser muy importante que nuestra ofensiva logre esto. Trabajo, disciplina y orden nos llevará al éxito, siempre, siempre. ¿Sí? Como es la vida, tenemos esta página de seguimiento. Yo les agradezco mucho. Finalmente, sin dejar de comentarles que a la ofensiva debemos contar siempre con formaciones y jugadas que nos permitan atacar todas las zonas del campo, ¿sí? Con la suficiente flexibilidad de poder ajustar durante cada juego. ¿Qué implica esto? Tener el estudio, el scout de la defensiva, ¿sí? Obviamente la defensiva hace lo propio. Los coaches ofensivos tenemos que tener y hablar el mismo idioma, ¿sí? Establecer las metas de nuestra ofensiva, ¿sí? Tener ese dominio con la unidad ofensiva y finalmente estar unidos y orgullosos de pertenecer a los Pumas de Ciudad Universitaria. Muchas gracias por acompañarme. Yo les agradezco su atención. Pasen muy buenas noches. Sin antes poderles recordar que hay que seguir cuidándonos. Y finalmente poder seguir esperando que esta nueva modalidad salir a los campos y salir ya de casa. Les agradezco mucho. Que tengan muy buenas noches. Gracias.